Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, ya en unos minutos iniciamos. Excellent, teacher. Okay.
Okay, students, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, teacher. Bien, teacher. Teacher, esta ocasión solo estaré de oyente, teacher, porque fíjese que estoy en el aeropuerto. ¿Me escucha, teacher? Hola. No, teacher, no se le escucha. A Juan sí se le escucha. Hello, hello. Hoy sí, teacher. Hoy sí, hoy sí, hoy sí le escucho. Okay. Good evening. How are you? Good evening. Fine. Okay. Good evening. Very nice. Excellent. Excellent. Very, very nice. I am sick, teacher. Hola. Que yo estoy enfermo, ando con migraña otra vez. Voy a estar participando en lo que pueda y en lo que no hay, me disculpan. Okay, okay, very nice. Vamos a ver el resto. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? So. Okay, very nice. Poco cansado, me imagino. Tired. Sí, un poco, teacher. Okay, very nice. Excellent. The rest, how are you today? Tired, teacher. Okay, I imagine, yes. You would like to be resting, ¿verdad? Le gustaría estar descansando ahorita, ¿verdad? Ay, sí. Sleep, ahí. Okay, very nice. The rest? Luis, how are you today? Okay, Pablo. How are you today? How Hello. Are you today, Pablo? Fine, teacher, fine. Okay, very nice, very nice. Okay, vamos a escuchar Nelly. Good evening, welcome. Okay. Vamos a, en este momento, lo que es pasar asistencia. So, as soon as you listen your name, please tell me present, okay? Carlos Wilfredo Carvajal, Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Okay. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Juan José García Vargas. Present, teacher. No voy a poder participar en las actividades hoy porque estoy fuera. Okay, okay, very nice. Carla Patricia Peñate Dávila. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Okay, Manuel Alfredo Hernández Ventura.
Present. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Ok. ¿Alguien que no haya mencionado a los que se han recién conectado? No, ¿verdad? Ok, perfect. Bien, creo que esta va a ser una clase un poco con un método diferente, ¿verdad? Porque la mayoría están sin poder participar. Así que entonces van a tener que trabajar un poco más en lo escrito. Right? Ok. Creo que solo está Pablo, Carol, Ingrid, Moisés, Francisco, Yanira, activo, ¿verdad? Y Lucía. Yes, teacher. Okay, very nice. Muy bien, vamos a ver si podemos recordar un poco sobre el tema que estuvimos tratando ayer. What do you remember? Las reglas para los verbos con ing. Ajá, rules to the verbs with ing. ¿Qué más? Agregamos a la mayoría de verbos, le agregamos ing. Esa es la primera regla. La segunda regla que dice que los verbos que tienen una E muda al final, le eliminamos la E y agregamos ing. Ok. La tercera regla, si el verbo termina en consonante, vocal consonante, utilizamos la última consonante. Y la cuarta regla dice que el verbo que termina con IE, le cambiamos la IE por una Y. Y okay. Luego agregamos ING. Ok, excelente. Muy bien. Perfect. Ok. ¿Verdad? Esto es para poder aplicar lo que es en el present continuous o el present progressive, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Sobre el tema para trabajar lo que es el tiempo progresivo. Very nice. Ok. También es importante recordar que tenemos la diferencia, ¿verdad? Entre el uso del present continuous con el presente simple, que fue lo que vimos también ayer, ¿verdad? Ok. Vamos a ver si me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ayer quedamos pendiente de terminar esta parte, ¿verdad? Y quedamos pendiente de terminar esta actividad, escribir lo que hacemos cada lunes, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que vamos a terminar ahorita. Vamos a anotar aquí en este cuadro lo que hacemos cada lunes en la mañana. ¿Qué es lo que hacemos el lunes en la mañana, verdad? Vamos a enlistar acá las actividades que hacemos. Lo voy a enviar a trabajar así en grupo, pero lo van a hacer de manera individual y luego me lo van a enviar acá en el chat. Acá en el chat lo voy a revisar, ¿verdad? Por los que no puedan estar activos hablando, pero si pueden escribir, pues ahí lo pueden enviar al chat. ¿Ok? Teacher, son 5 cosas que hacemos los lunes en la mañana. Pueden agregar 2 cosas por cuadro, serían 10 cosas que hacen. Ok.
Okay, very nice. Dígame, Carol. No hay nadie aquí en esa sala. Sí, pero es individual. Lo mandé acá para que en la sesión allá no esté en silencio. Pero es individual actividad. Ay, pero ¿qué vamos a hacer? Es que se me cortó. O sea, sí le escuché, pero cortado. Solo oí que eran 5 que teníamos que hacer, pero no me quedó bien claro. Ah, ok. En la parte de la actividad que estábamos haciendo ayer, ¿verdad? Ayer quedamos pendientes de terminar la última parte de la actividad, porque la primera era agregar los verbos y el verbo to be con ing, ¿verdad? Sí, de la que, ajá. Y luego el abajo aparece que tenemos que agregar lo que normalmente hacemos los lunes en la mañana. ¿Eran los cuadritos? Sí, los cuadritos. Sí, ahí vamos a agregar... dos actividades por cada cuadrito que hacemos los lunes en la mañana. Vaya, entonces ya prácticamente ya la tengo porque yo había agregado 4, solo tengo que agregar otros 4. Ajá, pero correcto. Mire, yo lo hice así, I usually leave early every Monday for work, así, como en oración, o solo una lista. No, así está bien, como oración, no hay problema. Vaya, very Monday. Every Monday y así sucesivamente. Yes. Ah, pues tengo 4, solo voy a completar 4, ¿no? Sí, bueno, correcto. ¿Verdad? Bueno. ¿Cómo vamos, Pablo? Todo bien, todo bien. Okay, very nice, very nice. Gracias. ¿Cómo vamos acá? Todo bien, teacher. Es que como ayer dijo que 5, ya teníamos las 5, entonces ahorita, bueno, por lo menos de mi parte estoy viendo qué otras poner, las otras 5. Ajá, correcto. Muy bien, excelente. Yo también, teacher. Ok, muy bien. Nice.
¿Cómo vamos por acá? Ahí vamos, teacher. Solo que yo lo estoy haciendo en el manual, ahí lo voy editando. Después lo reescribo en el chat y lo mando. Ok. Y sean todo lo que están hablando ahí, lo voy a escribir rápido. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos por acá? Teacher, yes. Siempre con el ING, ¿verdad? No, ese cuadro no, porque recuerden que estamos hablando de utilizar ambos, tanto el simple present como el present continuous. Ah, vaya, yo estaba viendo cómo hacerla porque, va, por ejemplo, yo he puesto una que dice, I am talking a batch Monday morning. Ah, no, ok, sino que solamente con normal. Ah, bye. Teacher. Sí, dígame. No sé si se puede, I usually take a shower on Monday morning. Ya es muy bien, excelente. Sí, bye. Gracias. ¿Cómo vamos acá? Teacher, creo que Nelly no está activa, pero bueno, estoy tratando de avanzar, vea. Ok, muy bien, excelente. Thank you, teacher. Ok.
Un poco más. ¿Cómo vamos acá? Ya terminé. A Francisco le falta, teacher. Ah, ok, very nice. O se vale tener solo 8. Le faltan 2, ¿verdad? Sí. Termínelas, ponga las últimas 2, está fácil. Está bien, teacher. Okay.
Ok, very nice. Terminaron todo, ¿verdad? Yes. Teacher, yo lo estaba escribiendo en el chat y cuando se pasó a esa página se borró. Ay, Dios. Es que era en el chat aquí en el central. Por eso se le borró. Es que la primera, le di enviar y se mandó a todas. Así que solo sé, entonces seguí escribiendo para no mandarlo. Ah, ok, déjeme ver. Pero me acuerdo, medio. Ok, very nice, perfect. Oh, ok. Ok, ¿me escuchan, verdad? Yes, teacher. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver, voy a hacer una pregunta acá, por ejemplo. Vamos a ver acá. Compartir pantalla. Me confirmo si pueden ver la pantalla. Ya, yes, sí la ven, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Ok, very nice. Vamos a ver. Vamos ahorita a chequear la number one. Porque esta la terminamos, pero no la revisamos, ¿verdad? Ok. Number one. Thomas is, aquí le faltó el out, is printing out the contract. Ok, cuando tenemos acá el verbo print, es el verbo principal, ¿verdad? El out es lo que ayuda para que el verbo sea un verbo compuesto. ¿Ok? Entonces, por eso el verbo central aquí es print. Cuando le agrego el ing, le voy a agregar aquí el print y sería printing out. Toma is printing out the contract. Aquí faltó el out. ¿Ok? Very nice. Vamos con el number second. Vamos a ver, Pablo, ¿cómo tiene el number two? So, Cheryl is meeting. Is meeting with the boss right now. Okay, muy bien. Cheryl is meeting with the boss right now. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Vamos con number three. Gianni, ¿cuál tiene el number three? Number three is Shirley is meeting with the boss right now. Es la number two. The number three. Excuse me. He is taking care of everything. Everything. Muy bien. He is taking care of everything. Muy bien. Taking care. ¿Verdad? El verbo principal es take. Y como la E es muda, quitamos la E y le agregamos ing, taking, ¿verdad? Y luego le ponemos care, taking care. Ok, very nice. He is taking care of everything. Muy bien, very nice. Vamos con la siguiente. Number four. Vamos a ver si me ayuda con number four, Moisés. ¿Qué tiene number four? Number four, I paying attention to the instruction. Okay, I am, ¿verdad? I am paying attention to the instructions. Bien, excelente. Very nice. Carla, ¿cuál tiene number five? Number five. She is preparing the briefing. The briefing. ¿Qué es eso? Briefing. Ok, cuando decimos briefing, ¿verdad? En este caso,
Estamos hablando de las instrucciones o la sesión informativa o la difusión de algún, por ejemplo, comunicado, alguna información que se necesite difundir. Ok, gracias. Ok, muy bien. Ok, vamos con la number 6. Luis Javier Castillo, si me ayuda con la number 6. Number 6, they are sending the product to the warehouse. Okay, they are sending the product to the warehouse. Okay, the warehouse es la bodega, ¿verdad? Yes. Okay, very nice, perfect. Muy bien, ahora vamos a pasar a esta actividad. Pero para eso voy a dejar de compartir pantalla para que podamos trabajar en el chat, ¿verdad? Algunos ya me lo enviaron. Very nice, excellent. Ahora lo que yo voy a hacer es que yo les voy a preguntar y ustedes me la van a decir, ¿verdad? Me la van a decir, van a pronunciar y me van a decir cuáles son las actividades que hacen un Monday morning para que practiquemos también lo que es el speaking. ¿Ok? Ok, vamos a escuchar, por ejemplo, a Carol. What do you do on Monday morning? On every Monday morning? I usually leave earlier every Monday for work. Mm-hmm. Every Monday, I arrive the children in the main entrance. Okay. Almost always on Monday, breakfast with pupusas. Okay. Las 8 le leo. Correcto, correcto, sí. Solo una duda, Carol. En la primera era, I leave early. Leave early. Ajá. Leave early. Every Monday for work. Ah, ok. En este caso que usted se va temprano para el trabajo. Más temprano, ajá. Ah, entonces ahí no tiene que ser leave, tiene que ser go. Go. Ajá. Bye. Porque así suena como que del trabajo usted se va temprano. Ah, ya, yeah, ya, yeah, fine. Entonces, I usually go. Bye. Number 4. Okay. Most Monday organized civic event. Organize civic event. Number 5. On Monday, I'm ordering the snack of the week. Okay. Number 6. Usually on Monday, I buy a lottery ticket. Ah, okay, muy bien. Number 7. On Monday, I leave all the teaching materials ready for the rest of the week. Okay, very nice. Finalmente, no sé cómo se dice, pero... Finally, on Monday, I usually coordinate the agenda for the week. Okay, very nice, excellent, interesting. Okay, vamos a escuchar ahora a Ingrid Joana. What are the activities that you do on Monday morning? I get up from my bed, number one. Number two, I take a shower. Number three, I prepare breakfast and lunch. Number four, I prepare my daughter to go to school. Number five, I put on my uniform to go to work.
Number six, when I arrive at the office, I eat my breakfast. Number seven, I turn on my computer. Number el ocho se me olvidó. Eight. I check my email. Number nine, I could purchase requirement with my suppliers. Number 10, I send the newsbook to the management. Okay, very nice. Excelente, muy bien. Ahora vamos a escuchar a Francisco. What are the activities that you do on every Monday morning? I usually do on Monday. First, get up early. Second, prepare me a coffee cup. Later, going by my breakfast. Then, checking my emails. Later, answer the emails. Then check calendar activities and ordering by priority. Then watching news, and finally I cleaning the PC. Okay, very nice. Vamos a escuchar ahora a Moisés. What are the activities that you do on Monday morning? The first thing I do, wake up early. Then I take a shower. I have ready and go off to take the bus and take half breakfast at work. Okay, very nice. Excellent. Jani, what do you do on every morning on Monday? Usually Monday in morning, I get up 4:30 a.m. I take a shower at 5 a.m. I breakfast at 5:30 a.m. and I do an overprice at 6 a.m. Okay, Jenny, solo perdón que le interrumpa. Diga. A.M. or P.M.? A.M. Es que lo escuchaba P.M. Ah, okay. No, E.M. Okay, very nice. A.M. 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 I'm correct. Okay, very nice. It's ten at 8 a.m. I go online to try my work routine. I check emails. I make cups. Finish. Okay, very nice. Perfect. Luis Javier Castillo. What do you do on Monday? Every morning. I take breakfast. I make agenda. ¿Sí me escuchan? Yes. Perdón. I take breakfast. I make my agenda. I plan the workshop. I drink coffee a lot. I attend to my coworkers about question of sales product. I test the new product. I request outstanding quote from the last Friday. I check my emails. I answer the most urgent emails. I have meeting with my sales team. Okay, very nice, perfect. Lucia Milaro, what do you do on Monday? Or what do you do every morning on Monday?
I usually take a shower. I usually do cleaning in my house. I usually have breakfast at 9 o'clock. I usually check my email. I usually do a report. I organize my desk. I usually listen to music. Okay, very nice, excellent. Okay, creo que Carla, ¿verdad? What do you do on every morning on Monday? I take a shower. I type a report. I drive all day. I send my weekly planning. I work all day. I drink a coffee cup. I have a meeting on Monday in the morning. ¿Cómo se dice? Presento evidencia sobre el trabajo de la semana anterior. Present evidence of the last week. Okay. Only that. Okay, very nice, perfect. Vamos a ver, creo que solo se me queda Tatiana, usted, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. My activity, me va a preguntar. Vale, okay, dele, pues, ya se inspiró, dele. My activities on Monday morning are, first, I take a shower. Second, I brush my teeth. And then I put on my sport clothes. El otro luego se me olvidó cómo se dice. ¿Cuál? Luego, para decir luego. Later. Sin decir them. Later, I go to the gym. Then I put on my uniform. Finally, I go to the work. I go to my work. Okay, excellent. Very nice. Perfect. Pablo, creo que usted se me queda. Usted fue el primero. No, yo todavía no. Ah, okay. Estaba calladito. No me quería decir, ¿verdad? ¿Cómo no? Iba a esperar que... Ah, okay, muy bien, Pablo. Okay, what do you do every day on morning? I usually Monday morning in my work. I check my email. I review the report of the weekend shift. I check the status of machine. I prepare the. Esta palabra se me. Assignment. I have, perdón. Assignment. I have the an operation meeting with the supervisor. I check the spare part. I send emails to suppliers. I have a meeting with my coworker. Okay, very nice, perfect. Okay, excellent. Ahora nos vamos a ir a trabajar, pero ahora sí los voy a poner, los que están participando los voy a poner exclusivamente así, ¿verdad? Porque vamos a ir a una parte de speaking. Vamos a tener, por ejemplo, algunas conversaciones. Pero primero vamos a ver esta que está acá, miren. Ok. Esta, ¿verdad?
Vamos a preguntar sobre algunas actividades que están. Vamos a ver si repiten después de mí, ¿ok? Okay, vamos a trabajar, por ejemplo, aquí dice la unit. Vamos a ver si me ayuda a leer a Yanni. Si me puede leer esta parte que le marcaron en azul, la de arriba. I will be able to describe at the workplace. Okay, muy bien. Dice que yo seré capaz de describir, ¿verdad?, los eventos agendados en mi lugar de trabajo. I will be able to describe schedule events at the workplace. Repeat after me. I will be able. I will be able. To describe scheduled. Events at the workplace. Events at the workplace. Okay, very nice. Y luego tenemos acá una pregunta, miren. What events are taking place at your workplace these days? What events are taking place at your workplace these days? Okay, ¿cuáles son algunos eventos que están, verdad, teniendo, que son los que estarán, verdad, llevándose a cabo en estos días? Eso es lo que le está refiriendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los eventos que se estarán llevando a cabo en estos días? Okay, very nice. Excellent. Así que entonces, esa es una de las preguntas, ¿verdad? Que vamos a ir a practicar también, ya cuando nos vayamos ahorita de, exclusivamente entre ustedes, ¿verdad? Okay. Vamos a la parte de la conversation. Repeat after me. Hello, Mari. Hello, Mari. What are some activities you are doing this week? What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things. I am doing this week. For example, I am signing some payrolls. On Tuesday. And send emails. On Wednesday. And sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances? In the company. Peter is. Okay, nos vamos a ir a trabajar, ¿verdad? A contestar estas preguntas sobre lo que es esa conversation. Y también vamos a hablar sobre los events que están llevándose a cabo en estos días, ¿verdad? Que estarán llevando a cabo en estos días. Okay, no sé si lo de la conversation o alguna palabra en la que tengan dudas o alguna que quisieran saber el significado. Teacher, después de some payrolls, ¿cómo se pronuncia? Payrolls.
payrolls. Cuando dice payrolls, se refiere, ¿verdad?, a que se está haciendo el presupuesto de cuánto es el pago de planilla, o sea, los empleados que hay que pagar en la empresa. Ok, thank you. Ok. Colleagues, repeat, colleagues. Colleagues. Ok, y este acá es nombre, miren, no es verbo. Advances. Advances. Teacher, ¿cómo se pronuncia cosas? There are many things. Arriba, ¿verdad? En la segunda, ajá. Ahí en la tercera línea, perdón. Acá. Things, cosas, no sé cómo se pronuncian. Sí, ah. Con D, con T, con... There are many things. Hay que ser things. Things. Okay, very nice, perfect. There are many things. ¿Alguna there otra palabra? Teacher, ¿qué significa signing? Signing. ¿Sí? Esta. Sí, esa. Ok, eso significa firmando. Ok, le dice, I'm signing some payrolls. Estoy firmando, ¿verdad? La planilla, algunas planillas, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No por el momento. ¿Todo está clarito? Sí. ¿Como el agua? Sí. Ok, very nice. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a trabajar sobre esto, ¿verdad? Para poder lo que es generar las respuestas a estas preguntas. Ok. Y luego aquí vamos a agregar, por ejemplo, fill in the blanks with the events you have at your workplace. Y aquí vamos a agregar la lista de eventos que nosotros tenemos en nuestro lugar de trabajo. Por ejemplo, en su área, ¿verdad? Si le toca, por ejemplo, vender no sé qué, créditos, si les toca vender seguros, electrodomésticos, ahí usted va a decidir, ¿verdad? Lo vamos a poner en English. Entonces vamos a ir a trabajar. Primero en esta pregunta, la van a practicar. Luego van a practicar la conversación lo más que puedan, ¿verdad? Después contestamos esta parte. Y de último, dejamos acá la lista de eventos que tenemos en nuestro lugar de trabajo. Pero ya como empleado, ¿ok? Ya la lista que ustedes tienen como empleados. Teacher. Yes. The number one, solamente vamos a practicar el speaking y también el recording. En esta parte, la number one, en esta. ¿Sí? Sí, solo lo van a practicar como speaking. Ah, ok. Ok. No lo vayan a anotar, solo como speaking. Igual esta va a ser speaking, ¿verdad? Lo más que puedan practicarlo. Ya después vienen a la parte de escrita cuando ya van a contestar estas preguntas. Ok. Okay. Y luego vienen acá ustedes a escribir acá las actividades que ustedes tienen ya como empleados, las que ustedes tienen. De acuerdo, gracias. Ok, very nice. Ya ahorita sí los traté de armar con los que están activos, participando, para que no tengan inconvenientes. Cualquier cosa me mandan a pedir ayuda, ¿ok? Ok. Ok.
Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some paperwork on Tuesday and sending email on Wednesday. And you? That's okay. I am taking to colleges and checking report. And who is analyzing and analyzing the advances in company? In the Peter, company. Peter is. Peter is. Oh. Claro, me hizo difícil. Una ¿Hola? Se me tornó difícil. Sí, que hay palabras que se traba la lengua. Cabal. Colleagues. Colleagues. Ajá, y la otra es analyzing. Analyzing. Colleagues and analyzing. Okay, gracias. Okay. Me gusta. Invertimos roles y le ¿Sí? Y empiezo yo. Okay. Practicamos. Okay, ¿cómo vamos acá? Respondiendo la primera pregunta, teacher. Okay. In the company. Peter is. Okay. I am Rose. You are Mary. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Inicio otra vez, Ingrid. Okay. Hello, Mary. What are some you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some papers on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's and who is analyzing the advance in company? In the company? Peter is. Okay. Ahora. Okay. Vas con Fran. Inicio yo. Tú con Fran. Sí. Okay. Sí, siempre inicio usted. Bueno, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and sending email on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to college. Vaya, pero es que el verbo que usted está usando ahí, ¿cuál es? Futuro. No, pero es
talking, what is it? Talking, ¿qué? ¿Cómo lo? Es como de... Sí, estoy usando el gerundio, el ING. No, por eso. Pero usted está diciendo de lo que estaban hablando. Ajá. En la 1. ¿Sí? Y no es como que digamos qué han estado haciendo. O qué se hace en estos días. ¿Qué se está haciendo en estos días? ¿Es de qué se está hablando en esos días? Okay. ¿O qué se está haciendo en esos días? ¿Cuáles son los eventos que se estarán llevando a cabo en estos días? Vaya, teacher, no sé si está bien lo que yo puse. Yo le puse there are talking about the payment of the payroll for this end of the month since they will pay a holiday. Ok, ahí está bien. Está bien, nada más que en vez de utilizar el will, utilice they are paying on holidays. Ah, okay, okay. Vaya, yo puse in the workplace in taking the art civic event and meeting the personal. Okay, muy bien, excellent. Yo puse teacher at the moment there are no events. My work. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Ok. Teacher, perdón, me dijo que pusiera there are pay on holiday o there are pay a holiday. They are paying. Paying on holiday. Sí. Ajá. Thank you. Ok. Vale, entonces vámonos a la lectura, número 2. Si usan, empiezan ustedes. Me preguntan, which one? Entonces ahí sería, yes, I'm doing. Y which one sería sending. I am sending email. On web. También pero como pregunta de algunas de las actividades descritas. Ajá. Algunas de las actividades descritas arriba. Que son sending some payrolls, sending emails, talking to colleagues. Talking to colleagues. Colleagues. And checking reports. Analyzing the advance. Ajá. O sea que hay que mencionarla. Ajá. Le pregunta cuáles. Ajá. Entonces, sí, hay que mencionar. Yo
yo había contestado solo only sending email porque es lo único que sale que por decirlo así que yo hago ni de ahí lo demás tampoco. Ok. Chequeo reportes, ¿no? No chequeo reportes. Okay. En mi caso aplican los dos. Sí, teacher. Yes. Teacher. En la segunda pregunta, si solo una actividad es la que yo realizo, solo esa describo, por decirlo así. En la pregunta, are you doing some of the activities described above? Which ones? Si usted solo una de las que está ahí hace, pues solo una. Si no, exacto. Ajá. Porque ahí le pregunta cuál es, ¿verdad? Pero en su caso solo es una, pues solo hablan de una. Ok. Thank you, teacher. Okay, which welcome. Ones? Which ones? Okay. This is above. Above. It's gray above. Teacher, en el number four, ahí vamos a poner nuestras actividades, por ejemplo, el number four, five, sí. Six. Sí. Son actividades que ustedes hacen, pero ya solamente van a poner el verbo y el complemento con el verbo. Ok. Thank okay. You. Okay. Checking report. Dijo el verbo con el complemento. Yes, el verbo con el complemento. Okay. Sample checking reports. Teacher? Yes, checking reports. Muy bien. Okay. Sería de completar todo el cuadro, teacher. Sí, una por cuadro. Por ahí va cada espacio, ¿verdad? Teacher. Serían ajá. Nueve actividades. Ajá. Okay. Sí, y estos van con ING, ¿verdad? Correcto, con ING. Teacher, coordinating compras uh-huh. externas. External purchasing. Okay, gracias.
visit. ¿Cómo vamos acá? Ahí siempre serían los verbos en con ing. Sí, en ing. Ajá, ing. Correcto. Y esa forma está correcta, aunque no lleve el subject. Sí, es que ahí solamente está la acción y el complemento. Uh-huh. Uh-huh. Porque como ya el cuadro está hablando de actividades que usted tiene. Uh-huh. No es una oración, sí. No es una oración, correcto. Next page. En tu college. Entonces sería con I am, ¿verdad? Ajá. Talking to police. Mm-hmm. Vaya, hoy están estas otras que dice, ¿verdad? Llena, como llenar los espacios en blanco con eventos que tú tienes en tu lugar de trabajo, dice. Ajá, son 6 que tenemos que llenar, 4 de cada uno. Vaya, y esto tenemos que copiar lo de cada uno, ¿o cómo? Yo creo que eso sí es por separado. Teacher, ¿cómo es eso? Lo vamos a hacer, el cuadrito lo vamos a hacer grupal o individual. No, el cuadro es individual. Ah, okay. Ah, es individual. Que se pueden auxiliar, por ejemplo, si tienen alguna duda en vocabulario, cómo decir algo, sí se pueden auxiliar, pero el cuadro es individual. Ah, vaya. Vaya, okay. La pregunta 2, donde dice per, en el literal 3, la contestamos grupal. Correcto, ¿no? Sí, ahí porque todos van a tener la misma respuesta. Ah, va, va. Ajá, tal vez solo en la segunda va a variar, ahí ya hay. La contestaron aunque sea grupal, pero no todos coincidieron con las mismas actividades. Pues buscamos que coincidiéramos los tres en algo. Ajá, buscamos una que coincidiera con lo que hacíamos los tres. Ah, ok, very nice. Ah, okay. Ah, pues contestamos la otra. Entonces el individual. Uh-huh. Fuera de la zona urbana, casi que olvidada del mundo exterior. Y como educación a distancia, algo así. No, es con las niñas y los niños que están estudiando de primero a sexto grado, que tienen deficiencia en el área de lectoescritura y matemática. Tenemos niños dentro del círculo que ya están en sexto grado, no saben nadita de leer y escribir, no tienen desarrollado todo lo que es motricidad fina, motricidad gruesa, no reconocen, o sea, es como que tuviera un niño de cero. Con capacidades especiales.
No. 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 Personas así como usted y yo, que no saben leer y escribir, ya van a sexto grado y tienen todos esos problemas. Como, y tienen sobreedad escolar. Tengo niños que van a sexto grado y tienen 17 años. Bien compleja esa sí. Área. Sí, claro. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Pero mira que ahora me ha tocado tan pesado, me siento así, sin mi ganas de entrar a clases tenía, tengo el cuerpo bien sangoloteado, por así decirlo. Me tocó manejar 2 horas para una comunidad y el carro polongón, 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 hoyo tras hoyo. Wow. Como que dañó suspensión ahí. ¿Eh? Ay, pero yo creo que es la mía. No, era que bien. Lo que pasa es que hago Uber y también trabajo en una ferretería. Uy. ¿En serio ese Uber? Qué genial. Bien activa, ¿va? Sí. ¿Y de qué horas a qué horas hace Uber? Sí, puedo saber. ¿Hola? ¿De qué horas a qué horas hace Uber? ¿Ya le salió cliente? A veces en la madrugada. En la madrugada, o sea, dependiendo del horario. O sea, yo trabajo en mi oficina prácticamente de 8 a 5, de 8 a 6. Y luego después de las 6 hago Uber. Entonces, por eso es que, bueno, he tratado en este módulo, yo con toda la pena con el teacher, bueno, él está escuchando, pero sí, traté de no tener la carrera de la noche porque a veces me chocaba con la clase, ¿verdad? Entonces, también me interesa aprender el idioma. Así que a veces en la madrugada, incluso hago Uber a las 6 de la mañana, entonces sí me toca un poquito pesado. Y van a ver rifas, una capacitación. No. De qué manera. Pero eso dijo uh-huh. que solo lo como que lo conversáramos para practicar el speaking. Uh-huh. Y de ahí las preguntas del número 3. La siguiente. Sure. Yes. Hola. I am taking pictures to my coworkers this day. Le escucho un poco entrecortado. Que si se puede así como responder, I am taking pictures to my coworkers in the afternoon. Yes, yes, muy bien. I am taping reports tomorrow. Muy bien, okay. Okay. I am sending emails in the night. Okay, sí, correcto. Son actividades at night, yes, eso le iba a decir. Son actividades sí. Que ustedes van a hacer, ¿verdad? Pero ayer at night.
Okay, do you all finish, right? Yes, teacher. Yes. Okay, very nice. Excellent. Okay. Vamos a ver acá. Por ejemplo, Ingrid. Okay, Ingrid, what events are taking place at your workplace these days? ¿Cuál era? La primera pregunta, que se fueron a practicar. Ah, pero no la contestamos. Pero las practicaron así nada más, aunque no las escribieran, ¿verdad? ¿O no las contestaron? Sí, sí, sí. Ajá, ok. Quiero ver. Ay, no, ya me perdí cuál es. Ya ahorita la voy a compartir. Esta. Ok. Esa la tengo que decir, ¿verdad? Sí, correcto. Esa solo era practicada, así nomás. Nada. What events are taking place at your workplace these days? Uh-huh. Pero no la respondí. Ah, esa no la practicaron. ¿Cómo no? ¿Y no la respondió esa? No, esa no la respondimos. ¿Y cómo dice que la practicaron? Solo practicamos el speaking. Okay. Cuando les digo speaking, o sea que la van a responder, pero no la van a anotar. Ay. Cuando les digo pronunciation, es que solamente van a... Ajá. Ok, very nice. Ok, Carla, vamos a ver. What events are taking place at your workplace these days? These days, uh-huh. I go to San Salvador for a process document and performing puppet show. No sé si te dice correcto, como un show de marioneta. Ajá, ajá. No, only that. Okay, very nice. Vamos a ver a Luis Javier Castillo. What events are taking place at your workplace these days? These days in my workplace, we have Ralph with VIP customers. Then we have a workshop in the afternoon. Okay, very nice. Excellent. Pablo, what events are taking place at your workplace this day? I have a meeting. I have a meeting of operation. I sending emails. Checking and spare parts. Review report in this week. Okay, very nice. Lucia Milaro, what events are taking place at your workplace these days? In my workplace, there are not events scheduled for this day. Okay, excellent. Very nice. Muy bien. Ahora nosotros fuimos a practicar esa conversation, ¿verdad? Y contestamos esta pregunta, por ejemplo. Vamos a ver, what are some activities Mary is doing this week? Uh-huh. ¿Cómo la contestamos? Singing song Mary doing this week?
Singing or signing? Quiero ver. Signing. Ah, ok. Signing. Muy bien. Ajá. Signing. Some payroll. Signing some payrolls. Ajá. ¿Qué más? And sending emails on Wednesday. Ok. Very nice. Eso sí le respondí. Ok. Vamos a ver. Y luego dice... number two, are you doing some of the activities described above? And which ones? Ajá, así que si algunas de las actividades que están descritas aquí acá arriba, ¿verdad? ¿Ustedes están haciendo algunas de esas actividades que están descritas arriba? ¿Sí, cuáles? Yes, we are sending emails and talking to colleagues. Okay, muy bien, excelente. Lucía Milagro. Yes, I am sending email and talking to colleagues and checking report. Okay, muy bien, excellent. ¿Quién más? Yes, I am checking reports and sending emails. Okay, muy bien. ¿Hoy sí, Pablo? I send the email, talking to colleagues and checking report. Okay, very nice, excellent. Luis Abel Castillo. ¿Qué tiene usted? Yes, I am sending emails to customers and talking to colleagues and checking reports. Okay, excellent. ¿Alguien más, Francisco? Tatiana. Yes, teacher. I sending email. Okay. Very nice. Ok, luego tenemos el cuadro, ¿verdad? Que vamos a llenar acá de actividades que teníamos que hacer, ¿verdad? Durante estos días, ¿verdad? Con actividades que tenemos que hacer. Ya tenemos la primera, que es signing payrolls, sending emails, and analyzing the advances. Ok, vamos a ver en el, por ejemplo, Pablo, ¿qué más agregó usted acá de los eventos que le piden acá? Answering emails, meeting with colleagues, preparing the assignment, checking the spare parts, analyzing the status of machine, checking report. Okay, very nice. Vamos a escuchar a Francisco. Okay, I check in calendar activities, I check in workflow design them, I'm meeting with my team work, I send an email, and I check in calendar, I organize calendar tasking. Organizing calendar taskings, right? Yes, yes. Okay, very nice, excellent. Vamos a escuchar a Carol. Organizing events, preparing teaching materials, having class, evaluating activities, completing notebooks. Okay, very nice, excellent. Moises. Organizing of work protocolos. What is the protocolos? Yes, protocol. Yes. Daily activities, talk, meeting with boss, delivering of new uniform. Area training plans, practicing the words technique. Okay, very nice. Carla, what do you have there? I'm taking to police, checking reports, taping a report,
meeting with police, performing puppet show, and only that. Okay, very nice. Perfect. Okay, creo que se me queda. Jani, usted ya las hizo, ¿verdad? No. No, mi teacher, no. Ok, Jani, y después va Tatiana, ¿verdad? Ok, teacher. Checking reports, meeting with agents, visit customer, making coups, analyzing calls, solving logistic problems. Ok, excellent. Tatiana, y después va Ingrid también, ¿verdad? Making checks, buying products, doing an informative email, answering emails, calling clients. Okay, muy bien. Ingrid? Attending meetings, checking the news book, coordinating external purchases, answering the switch, selling internally, talking with my suppliers. Suppliers, okay, muy bien. Suppliers, okay, excellent, very nice. Okay, acá estos no sirven porque son eventos de los que yo voy a hablar cuando me pregunten, ¿verdad? Con el ING, ¿cuáles son los eventos que se van a desarrollar en estos días, verdad? Entonces usted puede describir algunos de ellos, ¿verdad? Utilizando, sin necesidad de utilizar el futuro, usted simplemente utiliza el ING form, ¿verdad? El present continuous, hablando de qué día va a ser eso, ¿verdad? O si es la otra semana, y ya usted está dando una orientación que el texto o o el speech sobre lo que usted está hablando está basado en futuro. ¿Ok? Very nice. Una pregunta. Sí, sí, sí. Si quien me realiza la pregunta, me la formula mencionando el futuro, por ejemplo, mañana, what are you doing tomorrow? Bueno, no sé si se puede, ¿verdad? Pero si me la formula preguntándome por mañana, ahí yo tendría que responderle tomorrow siempre o hay typing reports. Ah, no, ya por ejemplo, sí se puede hacer ese tipo de preguntas también. What are you doing tomorrow? Ah, entonces, quizás porque tiene pensado invitarle a una conferencia o al lugar de su trabajo, no sé. Ajá. Ok, si esa persona le hace la pregunta, what are you doing tomorrow? Ya cuando usted conteste inmediatamente, la respuesta va basada sobre mañana, porque ya la pregunta viene con el tomorrow. Entonces ya no es necesario que usted diga, I'm checking reports tomorrow, I'm reading a book tomorrow, no. Porque entonces te va a escuchar tomorrow, 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 and tomorrow. Si no, simplemente, por ejemplo, si le preguntan, what are you doing tomorrow? Ah, I'm checking emails, I'm going to a meeting, I'm playing with the son's boss, etc. Y así sucesivamente. Thank you. Okay, very nice. ¿No questions hasta acá? Teacher, en ese caso, si no le mismo pregunta a Nelly o pronto, la interpretación sería haré, estaré, elaboraré, enviaré, como la traducción. O el que lo interprete, así lo va a interpretar el que está preguntando. Vale. Lo que pasa es que ustedes están traduciendo. ¿Verdad? Por eso es que le sentimos como que no hay lógica, ¿verdad? Ajá. Como estaré elaborando, estaré haciendo. Ajá, correcto. Entonces, what are you doing? Si usted hace esta pregunta, ¿qué estás haciendo? Ok. Pero cuando le preguntan esto, what are you doing tomorrow? Ok, es como que le está preguntando qué estarás haciendo mañana. Ok, sí, sí. Ajá.
porque ya el tomorrow ya la pauta en futuro. En cambio, en esta está en presente, porque es como que yo ahorita llegue a la casa suya, por ejemplo, Luis, ¿verdad? Y le toca la puerta y fue, y usted dice, hey Luis, what are you doing? Ah, estoy preguntando que qué está haciendo en este momento. Y usted dice, ah, I'm taking a class, ¿verdad? Estoy recibiendo una clase. Ah, pero si vengo y le digo, Luis, what are you doing tomorrow? Yo le estoy preguntando, Luis, ¿y qué estará haciendo mañana? ¿Verdad? Entonces ya usted tiene que responder. I am working. Por ejemplo, the whole day. Ah, estoy trabajando todo el día. ¿Va? O estaré trabajando todo el día. Entonces, lo que pasa es que esto nos da proyección a futuro. Lo que no tenemos que hacer es ir traduciendo todo, porque entonces nos vamos a enchibular. Porque en el inglés hay algunas cosas que no son literalmente como en el español se utilizan. ¿Verdad? Okay. Ok, entonces, porque si nosotros utilizamos el gerundio en español, ¿qué estás haciendo mañana? No tiene lógica, ¿verdad? Si yo digo, ¿qué estás comiendo mañana? No tiene lógica. Ah, pero si en inglés yo digo, what are you eating tomorrow in the morning? Ah, tiene lógica. ¿Por qué? Porque estoy utilizando en inglés. El tiempo es en inglés. Entonces, cuando traducimos ahí donde nos complicamos, porque decimos, ¿cómo voy a decir qué estás comiendo mañana en la mañana? Ajá, entonces, esa es una de las barreras que tenemos que ir tratando de romper, porque sí, es normal, ¿verdad? Es normal lo que dice Javier y lo que dice Nelly, en confundirnos. Pero como este tiempo es in English, entonces sí nos permite, como quien dice, ay, ¿qué estarás comiendo mañana en la mañana? ¿Verdad? Okay. Very nice. ¿Alguna otra question? No, ¿verdad? Okay, perfect. Tenemos esta actividad. Pero esta actividad es requiere más tiempo. Y veo que ya tenemos un poco tiempo. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces ahorita? Vamos ahorita, antes de que nos retiremos, vamos a volver a ir a trabajar, pero ustedes van a crear 5 preguntas con gerundio sobre futuro. Individual, 5 preguntas, ¿verdad? Y luego se las van a practicar entre ustedes. O digamos que si Luis va con Carol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Luis le va a hacer 5 preguntas a Carol y Carol le tiene que responder. Y luego Carol se las va a regresar a Luis y Luis se las tiene que responder. Utilizando 5 preguntas, ¿verdad? Utilizando gerundio para future. ¿Estamos claros con la instrucción? Clear. Yes, teacher. Okay, very nice. Okay.
Teacher. Yes. Una pregunta. Si yo quisiera preguntar, ¿vale? Digamos así, what place will you be visiting during the August holidays? ¿Sería correcto? Ok, si está correcta, para nada más que me está utilizando will be. Ajá, no debería de utilizarlo. Ajá, tiene que ser con presente continuous. What ajá. Places are you visiting? Ahí sí. Ah, ok, ok. Ajá. Gracias. Ok. Vaya, para las preguntas del verbo gerundio es el verbo más el sujeto más el ing más el complemento y la pregunta y la question mark. No lleva la W. Según la estructura que nos dio las clases anteriores, no lo lleva, pero según el ejemplo que dice, sí lo lleva. Ajá, por eso era mi duda, porque él puso ahí, por ejemplo, what are you doing? Y lleva el question. Teacher. Yes. Hay dos estructuras para pregunta, entonces. ¿Cómo así? Uno con WH al inicio y el otro con el verbo. Ah, WH, yes. Con el WS no cambia la estructura, simplemente va al inicio el WH. Antes del auxiliar. Sí, antes del auxiliar, correcto. Ah, vaya. Ajá. Gracias, Tichi. Ok. Solo eso, porque se entiende. Okay. Repítame la estructura, por para copiarla aquí. South Gerber to be, not. Main verb. Their main verb. Main verb with ing. Plus complement. Okay. Y el de la question la tendrá por ahí.
es el verb to be. Plus subject. Plus main verb. With AMG. IMG. Plus complement plus question mark. Okay. Are you having a conference the next week? Sería, I am not having the conference. I'm not having a conference. Yes, I am having the conference. Yes, I have. Bye. Are you buying a car the next month? Primero Dios. Yes. This is my desire. I am buy the car. Teacher, ahí se puede nada más llegar hasta el verbo, tiene que decir todo el complemento. Se puede decir solo yes, I am buying. Ok, en este caso puede también incluso decir yes, I am, por ejemplo. Yes, I am. Ajá, así que de forma corta. Por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, a Nelly, are you checking reports tomorrow? Usted me puede decir, yes, I am. Yes, I am. Ajá, y está correcto. Ajá, igual se puede decir, yes, I am checking. Yes, I am checking reports, sí. Pero solo checking, aunque no le diga reports. No, porque entonces ella tendría que decir todo el complemento. Ajá. Ok, thanks. Ok, justamente esa no había notado. ¿Cuál no había notado? La estructura. Y voy a ver el video mañana, dije yo, voy a notar y no, no. Por adelante. Ok, tengo una with which are 18 tomorrow. With which are 18 tomorrow. ¿Cómo dijo? With which are 18 tomorrow. We eating with my family, with our friends. Okay. Yeah, pues. Yeah. Sí, sí, era. Estaba preguntando con quién vamos a...
Okay. Do you all finish? ¿Terminaron? Yes. Yes. Okay. Very nice, very nice. Okay, mañana vamos a terminar de practicar, ¿verdad? Lo que hemos hecho hoy. Ya mañana vamos a ver de manera más profundizada lo que es el WH question utilizando esto. Ok, lo que yo también necesito de ustedes es que no se me vayan a confundir porque vayamos traduciendo. Porque hay un tiempo que se llama future be going to, que es el futuro con el be going to, pero ese siempre va a llevar going to. Es diferente a este, que esa mañana se lo voy a explicar, para que no nos confundamos nada más, ¿ok? Ok. Okay. No traduction. ¿Hola? No traduction. Ah, ajá. En este caso, a este tiempo no hay que traducirlo directamente, porque entonces nos vamos a como que dicen, chivolar, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Daisy, Elena Guadalupe Andrade Reyes. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Juan José García Vargas. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Luis Javier Castillo. Present. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. René Mauricio Moreira Granados. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Okay. Present. Ok, muy bien. Excelente. Entonces conmigo se va a quedar ahorita Pablo Alberto Abrego Vázquez. Okay. Okay. Con el resto, entonces, see you tomorrow, students. Good night. See you tomorrow, teacher. Good night. Okay, Pablo. Okay, teacher. En este espacio, ya usted sabe que es para algunas dudas que usted tenga para poder explicarle, ¿verdad? Exacto. Fíjense que se me hace un poquito complicado más que todo la elaboración de preguntas para el tiempo así en gerundio. En gerundio, sí. Bueno, por ejemplo, la estructura que anotó las estructuras ayer, la que le di ayer, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, usted hace la pregunta, pero vos tuviste que lleva al inicio. Uh-huh. Sujeto, luego el verbo con ing, ¿verdad? Y luego el complemento. Entonces aquí se tiene, por ejemplo, mire, dice, are you checking emails tomorrow? ¿Verdad? Si la hace en futuro, pues agrega el tomorrow. Pero si la quiere hacer en presente, solo elimina el tomorrow y ya está diciendo, are you checking emails? Y, y ya le está diciendo, ¿verdad? Que si mañana estará revisando los correos. ¿Verdad? Ahí sí, puede agregar, por ejemplo,
is she working in the office tomorrow morning? Y la misma estructura, mire. Que lleva auxiliar, porque ya el verbo to be se convierte en auxiliar, se recuerda que dijimos, ¿verdad? Sí, sí. Sujeto, el verbo en ing, y el complemento. Dentro del complemento, cuando voy a hablar futuro, aquí agrego la expresión que me manda directamente al futuro con la pregunta. O sea, que no lo hago con el verbo en futuro, sino que es con el tiempo que... Es con el complemento, digo. Con el complemento que la hace. Complementa en el tiempo que lo estoy diciendo. Ajá. Cuando utilizamos este presente continuous, yo lo hago futuro con el complemento. Porque digo mañana. Aquí mire tomorrow morning, mañana en la mañana. Entonces, ¿qué ayer notamos? Por ejemplo, ¿qué final puede ser? Tomorrow, ¿verdad? Puede ser next week. Next month. ¿Verdad? Puede ser, por ejemplo, in the morning. In the afternoon. Todas estas me pueden generar expresiones en futuro dependiendo de la situación en la que yo esté hablando. Y hay más, ¿verdad? Pero entonces no es el verbo el que me va a tirar el futuro, porque el verbo está en gerundio. Y si yo leo hasta acá, la oración está en presente progresivo. Y dice, ¿estás revisando correos? Ah, pero ya cuando la agrego el tomorrow, dice, ¿estás revisando correos el día de mañana? ¿O estarás revisando correos el día de mañana? Ah, por eso en el complemento se le pone el tiempo. Ajá, correcto, ahí le pone el tiempo tomorrow. En futuro. Ah. Ajá, tomorrow, next week, next month, in the morning, in the afternoon. Ahí usted. Pero también se puede, perdón, pero también se puede poner en futuro, digamos, ya poniendo fechas específicas. Digamos, si yo quiero decir 15 de septiembre o las vacaciones de agosto, algo así. Correcto, correcto. Digamos okay. Que yo puedo hacerla futuro hablando de todo lo que falte, por ejemplo, todas las vacaciones que falten, la de agosto, la del 15 de septiembre, que son asuetos, ¿verdad? Feriados, por ejemplo, la de Navidad. Si yo todo lo que hable de hoy, bueno, ya de ahorita en adelante, si yo digo, por ejemplo, are you, por ejemplo, digamos que le digo a usted, Pablo, are you drinking beers on Christmas? ¿Verdad? Ya no le pongo tomorrow ni next month, sino que on Christmas, pero ya le estoy preguntando en futuro que si va a estar echándose las chelas el 24. Sí, cabal. Ajá. Entonces, como Christmas no ha pasado, entonces la oración directamente me manda al futuro. Sí, sí. Ajá. Ah, ok. Sí, ya me quedamos en eso. Ok, no sé si alguna, alguna otra duda o solamente. Sí, aquí con esta pregunta también se puede utilizar la WH question. Yes, WH question. Esa la vamos a ver ya mañana un poquito más a profundidad. Okay. Pero sí, usted las puede utilizar así como la hemos visto, que ya le dan un poquito más de forma, ¿verdad? Por ejemplo, what are you doing tomorrow morning? Where are you going tomorrow morning? Etcétera. Ah, ok. Ok. Está bien. Ok, bien. Mister. Claro, claro. Ok, los vemos mañana entonces. See you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Good night.